habla bien de la trayectoria de los creadores de Grand Theft Auto, que todos esperemos de ellos algo más que lo habitual. Porque Rockstar desde siempre es sinónimo de excelencia, y es por ello que cuando lo que ofrece no está a la altura de lo superlativo, choca irremediablemente a los jugadores. Grand Theft Auto de Trilogy de Definitive Edition ya está en las tiendas. ¿Está a la altura del nombre de Definitive Edition, o el trabajo de Groove Street Games parece más a la altura de un reestreno para móviles que la celebración del 20 aniversario de la trilogía de los 2000, que lo cambió todo en los videojuegos para siempre? GTA regresa a las tiendas con una nueva revisión, que no es de Grand Theft Auto 5, y de camino al esperado Grand Theft Auto 6, no se me ocurre una mejor idea que zambullirnos en tres de los más icónicos parajes que han dado la franquicia en los últimos 20 años: Liberty City, Vice City y el Territorio de los Santos. GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas son tres obras que definieron la generación de videojuegos de los 2000 para siempre, por lo que en medio de la celebración del vigésimo aniversario del software que llevó a la saga de robos de las tres dimensiones, el homenaje era más que obvio y merecido. ¿El resultado final? Pues algo decepcionante. La sensación es que, si bien es cierto que Rockstar siempre mima sus juegos hasta el extremo, no podemos decir lo mismo de las distintas revisiones que reestrena el estudio junto a sus socios habituales. Ya no es que estén bien o mal, sencillamente es que no están a la altura del mito que representan nombres como los ya citados en la presente colección o Bully. Aquí hemos dado con una remasterización que toma decisiones extrañas que comprometen su calidad y que están lejos de ese sello de excelencia que ha caracterizado a la firma desde siempre. ¿Cuál es el problema de esta Definitive Edition? Su rendimiento no siempre está a la altura de lo esperado. Sorprende de hecho que un software de hace 20 años no corra las mil maravillas en un hardware contemporáneo, pero es muy probable que las tripas de los GTA de los 2000 encierren problemas que imposibiliten que, ante el barullo y la acción, el juego sea capaz de aguantar el tirón y una base estable de FPS, pero se espera un mejor rendimiento, naturalmente. También sorprende cosas como la decisión tomada con la lluvia del juego. Incomoda la visualización de algunas misiones hasta el punto en el que vale la pena esperar a que deje de llover para seguir jugando. Y es evidente que Rockstar ha debido de seguir con interés el devenir del estreno de la Definitive Edition y de todas las decisiones artísticas que se han tomado. Pero también es cierto que sorprende que en su puesta en escena se vea tan distinto a lo que era en su día. Sobre todo en el caso de Grand Theft Auto 3 y Vice City, los personajes parecen como más caricaturescos que en su lanzamiento original, algo que sorprenderá a usuarios acostumbrados a las obras originales. ¿Significa que no se puede jugar a este recopilatorio? En absoluto, puesto que los desarrolladores de Groove Street sí que han logrado marcar algunos elementos con gran acierto. Se han adaptado todas las texturas a la alta definición y el videojuego a las pantallas y resoluciones actuales, con un nuevo sistema de iluminación que te va a ayudar a ver localizaciones legendarias como nunca antes las habías visto. La esencia jugable se mantiene, pero se han ofrecido nuevos sistemas de control que adaptan la acción a las últimas andanzas de la serie. Los títulos, obviando la nostalgia que parece haber contaminado los recuerdos de muchos usuarios, siguen siendo obras irrepetibles que cambiaron para siempre el mundo del videojuego, y la esencia de estas producciones sigue ahí, intacta, dispuestas a sorprenderte 20 años después. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas sin duda merecían mucho más que el trato que han recibido en esta recopilación. Son producciones importantísimas que celebran una fecha señalada y en su salto a las plataformas actuales merecían un cuidado mayor que el que han terminado recibiendo. Eso no te va a impedir disfrutar de las producciones y gozarlos como lo hiciste a principios de los 2000, pero cuando hablamos de Rockstar siempre es lícito esperar algo más, y aunque la Definitive Edition está lejos del desastre que muchos han querido vender en redes sociales en los últimos días, no es menos cierto que está lejos de la trascendencia de lo que significaron en algún momento las obras contenidas en este pack.